Aquí se lo hemos informado, el municipio de Teocaltiche es uno de los más golpeados por el crimen organizado. En tan solo 3 meses ha registrado 7 enfrentamientos y en el más reciente preocupa, se aseguró un coche bomba. Tras el enfrentamiento registrado en Teocaltiche la madrugada de este miércoles, autoridades aseguraron un arma larga, varios vehículos y explosivos de fabricación casera. Uno de estos estaba colocado a una camioneta de estaquitas en color blanco, la cual estaba lista para explotar. El coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Verúben, confirmó el hallazgo del coche bomba asegurado en el lugar. Se logra el aseguramiento de distintos vehículos con un arma larga y algunos casquillos. Se llevaba contabilizado al momento, son 3 vehículos, un arma larga, lo que pudiera parecer alguna especie de explosivo de realización artesanal. Iba en camino ya el acoplamiento a CEDAX para hacer la desactivación del mismo. El explosivo se encontraba compuesto por un tanque de oxígeno y 2 extintores con pólvora que podían activarse en cualquier momento, pues estaban conectados a la batería de la camioneta. No hay manchas hemáticas en los puntos, ni en el primero que atiende la municipal, ni en el segundo, que es kilómetros más adelante, parece ya casi en la pura colindancia con Chitlán. El Grupo Técnico de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos, TEDAX, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se encargó de desactivar el artefacto. Para Imagen, Israel Orozco.